Hola a todas, bienvenidas a un nuevo vlog. Solamente me paso un momentito porque es que tenemos que salir ya, pero antes de salir de casa digo, voy a encender la cámara, comienzo ya a grabar el vlog porque después se me empieza a olvidar porque tenemos que hacer hoy mil cosas. En primer lugar, tenemos que ir a la cita del traumatólogo, porque ya sabéis que Javier se dio un golpecito aquí en la obra y entonces tenemos que ir a la cita con el traumatólogo. Eso es lo primero y lo primordial en el día de hoy. Y después ya de paso pues vamos a hacer unas cuantas cositas que nos voy a acompañar en todo el día de hoy, mañana y en los sucesivos días. Así que nada, espero que os guste y que comience el vlog. Mirad, vamos a llevarnos dos como este, que a ver, no sé si se ve bien, pero mirad qué bonita. Son dos tableros así de madera, pero este color de madera nos encanta, mira los nudos y tal. Y bueno, ya os contaré, pero es para la zona de la piscina. Vamos a llevarnos dos. No. Ese y este. Ahora vamos a ir a una tienda que va a ser la primera vez que voy a ir porque he escuchado hablar de ella. Se llama Petco. Petco. ¿No? ¿Se pronunciará? Me imagino que sí. Sobre todo a Harry le apetece un montón. ¿Verdad, sí, mi amor? Maravilloso. Vamos a ver lo que hay. Ya en casita, acabamos de llegar ahora mismo, el tiempo de cambiarnos. Ya estoy preparada para trabajar aquí en la obra. Mis padres ya están aquí, así que al lío. Y además sí, os enseño cómo va todo porque la cosa va muy avanzada. Desde el último vlog, que la verdad lo terminé de grabar hace 2 o 3 días, ha cambiado la cosa bastante. Ahora os voy a enseñar el cambio, que lo vais a notar en un momento. Y nada, lo de Harry, porque seguramente me vaya a preguntar. Vale, pongo así un poquito para hablar mejor con vosotras. Tema Harry, la cosa va bien, la cosa va mejor, pero bueno, le queda bastante. Os dije irónicamente esta mañana que había sido un golpecito, pero evidentemente no, fue un gran golpe. Tiene una fractura. Y bueno, le queda todavía semanas para recuperarse. Un crack porque ha intentado hacer de todo con esa mano izquierda. Pero bueno, en la obra casi casi que no puede hacer de nada, como es normal. Y además lo que necesita es eso, descansar y ya está, y tomárselo con calma. Pero a él le cuesta, la verdad. Así que nada, me voy a salir ya. Me voy a poner a hacer lo de la pared, el revestimiento este de la pared, y así os enseño cómo lo estamos haciendo. Y también los avances de la piscina. En esta zona estamos casi, casi al final. Por aquí nos queda un poco más y por aquí también. Pero esto ya va cogiendo forma. Mira qué bonito. Y eso que todavía no están limpias, ni están, ni le he puesto, por supuesto, todavía el producto protector de la piedra. Mil cosas que todavía le falta, pero mira qué bonito se ve. Me encanta. Ha estado mi hermana también ayudándome, mi madre también, todo. Pero ya. Hemos parado porque se ha acabado el producto, así que por eso hemos tenido que parar. ¡Tachán! Las primeras lozas, todavía no habíais visto qué loza iban a ser, son estas, que igualmente no están limpias, es como es piedra, entonces dependiendo de la loza pues tiene una forma o como un diseño diferente, porque claro, es piedra. Y es antideslizante, preparado para esto, para la piscina. Y mira qué bonita se ve.
Y en 2 ratos, porque fue ayer por la tarde un ratito y la tarde de hoy, ya han hecho la mitad de la piscina. Bueno, sin hablar de esta parte, como ya sabéis, que es la parte del efecto playa. Sin contar eso, llevan la mitad. Y mirad qué bonita se ve. Todavía no se puede pisar nada No, no, porque de todo lo han verdad. hecho ahora. Mirad qué bonita. Dato importante que se me olvidaba decirlo. Todo esto, no, a ti no. Todo esto lo han hecho entre mi padre y mi madre. Llevan toda la tarde aquí liado, no, no os lo enseño, está por aquí. Porque está con una pinta, bueno, igual que todos, ¿no? Bueno, ya no podemos hablar, están cortando una pieza. Buenos días, siguiente día. Acabamos de venir del Mercadona, mirad, tenemos aquí todas las bolsas, así que os vamos a enseñar lo que hemos comprado. Casi siempre lo hago yo sola, pero. Qué mentira. No, casi siempre lo hago yo sola a enseñar a Ah. ella. Bueno, y comprar casi siempre yo también, ¿eh? Cuando tú Yo trabajas por la compro mañana voy mucho. yo sola. No, no puede ser, yo compro mucho. ¿Tú compras mucho, mi amor? Claro, yo voy siempre al supermercado. ¿Habéis visto qué guapo está con la gorra? Bueno, es que ahora sí que no se van a ver. Pero enseña Estoy de los porque. Compton. No, déjalo. Le he hecho un corte, bueno, porque me lo ha pedido, porque yo no lo hubiese hecho nunca. Tengo el pelo así de mal porque me ha vuelto a llover, en todos los vlogs me llueve. Eso es bueno. Vamos a enseñar rápido lo que. ¿Esto es carne? ¿Eso es carne? 7 euros. 7 euros, ¿el qué? Ah, la carne picada, sí. Hostia. Un kilito. Y se preguntan por qué yo siempre salgo con la cara corta. He tenido 3 metros. Que en primer lugar, antes de ir al Mercadona, Harry ha ido a una panadería artesana de aquí de mi pueblo, que si sois de mi pueblo seguro la conocéis, donde el pan está delicioso y ha comprado este pan que no puede estar más bueno, es un pan de chía. Esto es la cosa más rica del mundo, más blandita del mundo. Todavía no he desayunado, así que voy a desayunar ahora esto. También he comprado este pan, que no sé lo que es. ¿De qué, amor? Pan de frutos rojos. Compro también una barrita de pan y ha comprado algo más. ¿Dónde está? ¿Qué? Ah. Y ha comprado esto, que son caprichitos, ¿cómo lo llaman? Caprichitos árabes. Son como unos dulcecitos árabes que están buenísimos. A mí realmente el que me encanta. ¡Ah! ¡No está! ¿No son estos? No. Ay, coño. Amor. Bueno, no sé ¿Seguro si. que no son esos? Yo creo que Exactamente son. no son eso. Amor, pruébalo, No lo porque tiene probaré. que ser queso. Y también allí compró unos dulces, enséñalo, amor, de esa panadería. Están riquísimos. Y mirad esto. Mirad. ¡Ay! Se cae, me muero. Mirad esto. Esto está riquísimo. Buenísimo. Bueno, vale. Después hemos ido al Mercadona y os vamos a enseñar rápido lo que hemos comprado. Hemos comprado tortillas De de trigo. trigo, normales. Hemos comprado nuestro queso que se produjo que está riquísimo. Este, esto está demasiado bueno. Bueno, enseña tu mamá. Guacamole. Berenjenas. Ah, creí que eran los aguacates. No. Dos berenjenas porque quiero hacer berenjenas al horno. Mantequilla. Tomate frito. Aguacaticos Pérez. Pérez porque lo decía así mi padre, no por otra cosa. Aguacatico Pérez. No sé por qué. Le ponía apellido al aguacate. Estaba muy más baratito en el Mercadona. Hemos comprado dos pastas de dientes, ninguna de ellas son para mí porque yo soy un poco especial y me compro una marca en concreto nada más. Queso cheddar. Que a Cosa mí. mía. Cosa mía. A mí así no me gusta mucho, la verdad. Hemos comprado mayonesa, porque hago una ensaladita a veces de noche, le echo una cucharadita de esto y está riquísimo. He enseñado esto, una patatita para algún día en concreto. Aquí esto es pimiento. En mi tierra esto es ají. Ají. A mí me hace gracia Ají porque cubanela, creo que dicen en mi tierra, no sé. cuando Lo veo mismo estoy receta, equivocado. cuando veo receta en latina, dicen, vamos a echarle ají no sé qué, ají no sé cuánto, ají no sé qué, y yo todo lo veo pimiento. Y digo, ¿y estas personas por qué le llaman? Como serán subtipos de pimiento y a cada tipo de pimiento se le llama de una forma, ¿no? Sí, porque hay ají tití, que se lo conocen los dominicanos.
Yo cuando pone ají no sé qué, pues le echo un pimiento normal y ya está. Que aquí, bueno, hay varios tipos de pimiento aquí, pero el más típico verde es así. Tomatitos. Más, pero son grandes. He cogido estas galletas para hacer una tarta de queso, que creo que va a estar muy buena. Venga, vemos. Cacahuetes sin sal. Eso le encanta, ¿eh? Salsa barbacoa, porque ayer Harry me tiró la salsa barbacoa. Que no, quedaba, no quedaba nada, quedaba, quedaban dos gotas en el pote. Quedaba el culito no se es tira mentira, nunca. Es mentira, todo es falso. Una leche de soja de chocolate. Buenísimo. Bueno, sí, está bueno, sí. Sí, si no os gusta la leche, bueno, si estáis intentando pasar de leche de vaca normal a una leche diferente, os aconsejo esta leche, porque está riquísima. Además, sabe como batido de chocolate. No tenéis que echarle ni cacao ni nada, porque ya está dulcecita. La verdad que está buena. Está muy buena. Y esta es la mostaza y miel que utilizamos para... Esto se ve. Tienes que darlo quieto un momento. No sé lo que haces tú con la mano cuando te pones así. Bueno, que es la que utilizamos para hacer guacamole. Y esta mostaza está buena, está para cocinar. Está muy rica. Está bien. Cuando no tenemos, utilizamos mostaza normal, le echamos miel, pero es verdad que esa está muy, muy rica. Our Latin thing, leche de coco. Eso está riquísimo. Con coco si soy española, no estaría acostumbrada mucho, bueno, dependerá, ¿no? Pero, por ejemplo, yo, mi familia, nosotros no estábamos acostumbrados a utilizar leche de coco hasta que yo no lo conocía no él. No saben lo que se pierde. Hasta que no lo conocía él y me enseñó cómo utilizarlo en una receta. Y eso está riquísimo. Si hacéis un pollo, por ejemplo, pollito, pechuguita de pollo, ya sabéis que yo carne prácticamente no como, pero la pechuga de pollo sí. Y hacéis una salsita con la leche de coco, eso está riquísimo. Yo creo que os lo he enseñado en algún blog y si no, decidme y os lo hago. Esto es queso crema, queso pero, crema. Pero light. Pero light, sí. Tomé sabe mentira. Igual. Todo mentira. Estoy viendo los pelos que tengo después de que me ha caído todo el agua. Y es como, madre mía, la pinta. Queso mascarpone. Ya van como cuatro tipos de queso. En esta casa se come mucho queso. Queso mascarpone porque tengo pensado hacer una tarta de queso. Así que bueno, a ver cómo sale. Después, tomate triturado, que ya, como estáis viendo, ya no compro el tomate ese que era frito, ya hecho en Mercadona, que por cierto está riquísimo, pero que tiene mucho azúcar y que tiene muchas cosas malas. Entonces ya no lo compro y lo que hago es hacerlo yo, ¿vale? Entonces compro el tomate triturado este y lo hago. Y también está muy bueno. Es verdad que lo otro también está riquísimo, ¿eh? Pero hay que cuidarse. ¿Qué más, amor? ¡Vida! Amor, venga, enseña lo que queda. Venga, adiós. Pero nos ayuda más. Hemos comprado plátano, hemos comprado estas anillas. No, no son anillas, son tiras de pota o de potón. No sé, está muy bueno con arroz. Hemos comprado, mira, le he comprado esto a mi sobrino mayor, que es lo único dulce que come y que le encanta y que siempre que llega a mi casa me pregunta, Tatana, ¿me has comprado no sé qué? Y a veces se me olvida, pero hoy no. Esto ya os lo he enseñado, he comprado azúcar moreno, ¿o morena? Moreno, azúcar moreno. También he comprado leche normal para el café y eso para ellos, bueno, para mis padres, porque ellos sí toman leche normal, así que para que ellos tengan. Y ya finalmente me traigo todo para acá. Arroz, que no puede faltar en mi casa, yo creo que es lo que más nos gusta comer a Harry y a mí. Pasta, en esta ocasión he comprado esto que se llama tiburón, está buenísimo. Tengo, además me apetece. He comprado estas lonchas así de pavo finita y la carne picada de pollo y pavo, un kilito para congelar. Sacaré como la mitad, no, creo que lo voy a congelar todo. Y listo. Mira. El guisito que le he hecho a Harry. Ya él ha cogido un plato. Se empañáis. Ya él ha cogido un plato, por eso falta. ¡Qué buena pinta! Verdurita, carne, de todo. Vamos a ver cómo está. También le he hecho un poquito de arroz. De lujo, mira, con un poquito de aguacate cortito, mira. Está rico, mi amor. Por Dios. Yo me he hecho una pasta con tomate. ¿Cómo se llama? Tomate seco
y champiñones, también tiene una pintaza. Buenos días, siguiente día. Llevo como 3 o 4 días, no, 3 días, sin grabar, no porque haya querido, sino porque he estado a full de trabajo. He hecho 2 guardias consecutivas, lo cual no es algo que haga habitualmente, ni muchísimo menos. Creo que nunca la había... Sí, creo que una vez. Esta es la segunda vez que hago 2 guardias consecutivas. Bueno, guardia de 12 horas, por supuesto, 24 horas. Entonces eso, no grabé nada en esos 2 días. Y ayer, que estaba saliente de esas 2 guardias, estaba caos. Os lo dije por Instagram, que no podía con mi vida. Así que pensé que era mejor no grabar ayer, porque no iba a ser yo, iba a estar como... muy cansada y tal, y no me gusta, no quiero que... No sé, quiero como daros ánimo, no quiero que me veáis en plan energía cero. Y ayer era energía cero porque llevaba 2 días sin dormir. Entonces, eso, que por eso ayer no grabé. Y hoy sí, hoy ya me siento recuperada con fuerza, con energía, con ganas. Así que digo, pues ya cojo la cámara y empiezo a grabar. Hace muchísimo calor, estoy sudando, si me veis brillar es porque... ¿Qué pasa? Ah, que no tengo prácticamente batería. Vale, perfecto. Bueno, menos mal que Harry me regaló lo de la batería externa. Eso me está salvando la vida para poder grabar vlog. Ya le he cambiado la batería a la cámara. Os voy a poner el trípode. Romeo, mi amor, ¿quieres venir? Os voy a enseñar, os voy a hacer un pequeño haul de decoración de las cositas que compré el otro día. Bueno, ya es una cosita que compré hace tiempo, que también os lo voy a enseñar. Lo compré... Ah, bueno, claro, en el primer, la primera parte del blog entré en una tienda, ¿no? Os lo dije. Y he comprado esta cosita de decoración. La tienda es esta, que ahora mismo ni la recuerdo. Ya estás cogiendo la costumbre de venir cuando empiezo a grabar, mi amor. Romeo, ¿tú sabes el calor que hace y el calor que tú das? Mira, es gigante, ¿eh? Mira, mi amor, enseña la patorra. ¡Tachán! Os voy a enseñar en primer lugar este jarrón. Ya sabéis, soy la loca de los jarrones. Siempre estoy comprando jarrones. Pero es que este me pareció precioso. No tenía un jarrón así tan ancho. En un principio no lo compré como jarrón normal, porque como digo, tengo muchos jarrones. Si habéis visto mi haul de decoración, siempre saco algún jarrón. Lo he pensado para poner brocha, todas mis brochas. O todos, por ejemplo, todos los perfiladores de labios. O todos los lápices de ojo. Ponerlo aquí, no sé. Todavía qué categoría poner aquí. Ahora mismo lo he puesto así, con esta rosa, porque me las trajo mi padre ayer. Ayer no, antes de ayer, hace 2 días. Y digo, ah, tengo que poner aquí. Porque se ve tan bonito el contraste del rosa este. Tan bonito con el jarrón. Que lo he puesto así. Ya cuando se marchiten, pues ya las quitaré, lo limpiaré y lo usaré para ponerlo en mi cuarto de maquillaje. Voy a mirar el precio que está aquí en la etiqueta. 6 euros me costó. Y es de cerámica. También me traje estas 2 fundas de cojines porque me pareció precioso para ponerlo en el sofá. Ya sabéis que en mi casa hay mucho, mucho verde, sobre todo por las plantas. Y estoy intentando meter cositas de decoración también verde porque le da un toque muy chulo. Y estos cojines creo que me van a ayudar muchísimo para darle ese toque. Me parecieron muy bonitos. Mirad qué bonito. Es un verde precioso porque es un verde fuerte, pero no llamativo. Entonces contrasta muy bien con mi sofá. Mira, este es el nombre de la tienda y costaba, creo que lo podéis ver, 5 euros cada uno. Súper bien de precio, ¿eh? Van a hacer ruido ya, en breve. Lo estoy viendo venir. No sé cómo aguantan. Está mi padre y Harry fuera, trabajando aquí, fuera, y con todo el sol. Y no sé ni cómo están aguantando. Pero bueno, mientras que hacen ruido y no hacen ruido, os enseño también esto, que para mí es un portavela. El relieve que tiene, que son como caras y se van repitiendo. Parece precioso, y este color ámbar así, una pasada. Esto creo que lo voy a poner en mi dormitorio. Y por último, de decoración, os quiero enseñar este libro, que realmente no es una cosa de decoración, pero como lo vais a ver en la estantería, porque lo voy a poner... Bueno, ahora os enseño una fotito de dónde va a estar situado. Entonces os lo quería enseñar por si os interesa. Es un libro precioso de Matisse. Mira, qué bonito. Es un catálogo de todas sus obras, o de la mayoría de sus obras, y es precioso, de verdad. A ver, os voy a enseñar. Es que no sé si... A ver, no sé si esto puedo hacerlo, pero bueno. Lo voy a hacer para que veáis lo bonito que es. Es un libro precioso, de verdad. Bueno, es un catálogo de toda su obra. ¡Qué preciosidad! Es súper bonito para hojearlo, para verlo. Relaja simplemente ver el libro.
A mi padre le encanta pintar y cuando lo compré me dijo, lo primero, me lo tienes que dejar para intentar hacer alguna de su obra. Intentar hacer. Pero mi padre es que le encanta pintar. Y este libro, mira, qué bonito. Qué precioso. Tiene unos colores impresionantes. Entonces también me gustó mucho la portada, así que digo, mira, lo voy a poner en la estantería así para que se vea esta parte. Y también así está a mano para cogerlo, ojearlo y todo eso. Es muy bonito. Os enseño por aquí cómo se llama para que lo tengáis en cuenta por si lo queréis comprar. Tengo dos pendientes de comprar. Lo tengo en la cajita de Amazon. Ah, bueno, esto lo compré, lo digo, en una librería física en Madrid. Pero tengo dos pendientes de comprar por Amazon. Porque aquí donde yo vivo hay muy poquita librería. Entonces, pero si tuviera la posibilidad, por ejemplo, de vivir en Madrid, estaría como muchas horas en la librería mirando los libros y todo eso, porque hay libros preciosos. Pero bueno, yo lo compraré por Amazon y listo. Además que me costó súper, súper. A ver, está por aquí. Me costó súper barato. Creo que fueron 15 euros. Bueno, no está. No lo recuerdo bien, pero creo que costó eso, unos 10, unos 15 euros, súper barato. Y ahora os voy a enseñar unas cositas que me han enviado algunas marcas y se me había pasado enseñaros antes. Y os lo quiero enseñar porque la verdad, valoro muchísimo que las marcas se tomen la molestia pues, de mandarme sus prendas, mandarme sus cositas. De verdad, lo valoro mucho, mucho, tanto lo que es la prenda como el transporte, como no sé, que se ofrezcan, todo eso. Entonces, os lo voy a enseñar así rapidito porque la verdad me gusta mucho la calidad, por si os interesa ahora para verano. Estoy sudando y me da mucho apuro, aunque el sudor es algo totalmente fisiológico, ¿no? Pero me da como apuro salir. Así, tan brillosa en los vídeos. A ver, os enseño estas dos cositas que me han enviado. Os dejo por aquí la marca. Y os muestro. En primer lugar, me han enviado este vestido, que es un vestido así largo, pero para diario. Y es muy bonito. Ah, está al revés. Que me lo probé ya. Mira, la parte de arriba es como una camiseta blanca básica. Por eso os digo que es un vestido bastante informal, aunque sea un vestido largo. Y a partir de la zona de entre cintura y cadera, no es ni a la cintura ni a la cadera, empieza ya lo que es la falda. La falda es larga, bueno, la falda, la parte de abajo, ¿no? Es larga, larga, tiene vuelo. Y como veis, la parte de abajo, la tela cambia para eso, para que tenga más vuelo, más consistencia, sea más firme. Y es muy bonito, pero eso como para diario, me lo imagino con una sandalia, con algún collar así llamativo, pendientes llamativos, cositas así. Creo que puede quedar muy muy bonito. Y también me enviaron este pantalón que parece una falda. Yo cuando me lo probé, Harry me dice, qué falda más bonita. Y digo, es un pantalón. Pero la verdad que aparenta ser una falda. Y es súper cómodo y súper bonito. Es de tiro muy alto. Si estáis escuchando ruido, de verdad, perdonadme, pero es que están trabajando y es normal que hagan ruido. Eso es de tiro muy alto. Os va a quedar bien a todas, bueno, a todas, me refiero a cada una a su talla, pero que os va a quedar todo bien, porque es así, es elástico, no tiene botón, no tiene cremallera, no tiene nada. Y es, como veis, amplio, grande. Y mirad la parte de abajo, me encanta esto, es que es súper ancha. Se parece eso, como una falda. Y me lo imagino con un top muy cortito, en plan así, top así de pecho nada más, pues así me lo imagino. Y creo que va a quedar muy guay. Y creo que eso. ¡Ah! También os tengo que enseñar. Esperadme. Os tengo que enseñar también una pasada de vestido que me han enviado. Y es que os lo voy a enseñar ya. Me lo voy a poner para una boda de una amiga. Pero es que os lo quiero enseñar ya de ya. Por si estáis, bueno, eso, pendiente de alguna celebración, alguna boda, algún evento así importante. Y no sabéis dónde buscar o dónde habéis buscado. Habitualmente, pues no os termina de gustar los vestidos que encontráis. Porque es cierto que cuando tenemos un evento, yo al menos no encuentro nada. Después pasa ya el evento y encuentro vestidos que me encantan. Pero cuando estoy buscándolo así seriamente, para eso, para alguna fiesta importante, alguna boda, tal, no encuentro nada. Entonces, bueno, para que tengáis más variedad, os pongo por aquí la marca, porque la verdad me ha encantado la calidad de este vestido, lo bonito que se ve, es una preciosidad y os lo tengo que enseñar. Y es, bueno, estoy un poco obsesionada con el verde. Mirad esto. Es una auténtica preciosidad. Mirad. Qué bonito, me encanta. Este vestido, no solo que me voy a hacer en el pelo, pero o me hago un recogido o me pondré así el pelo tirante para atrás, para que se vea como la zona así del escote, de los hombros. Me parece súper bonito, mirad esto.
Es una auténtica pasada. Es así como de lentejuela, pero una lentejuela súper bonita. No sé si lo podéis ver, pero es súper bonito. Y después tiene una caída espectacular de lo que es la falda. Y aquí en esta zona tiene un plisadito. Ahora está pasando un avión. O una avioneta, no sé lo que estará pasando, pero está haciendo muchísimo ruido. Espero que no lo escuchéis. Tiene muchísimos detalles. Mira, tiene aquí la parte esta, la silicona, para que te agarre bien, para que no se vaya a mover. Lo que sí me queda bastante largo, eso yo lo sé, porque siempre que hacen vestidos así de fiesta, habitualmente son vestidos que son bastante largos, pues para que a todas nos quede bien y ya cada uno se lo corte pues al tamaño que necesite. Entonces eso me lo tiene que arreglar mi madre. Cuando me lo pruebe estaréis viendo que me queda bastante largo, pero eso no importa. Yo me cogí la talla S y me queda precioso. Y para que tengáis un poquito de referencia, yo habitualmente en Zara soy una 34, en Mango soy 34, en Stradivarius, H&M y eso, habitualmente soy una 36 o... es que depende, soy 34, 36, sí, por ahí, y me queda bien. Mirad, son la 1 de la tarde, ya está recito, todavía no he preparado la comida, voy a empezar a prepararla. Creo que voy a hacer berenjena relleno con carne. Sé que yo como muy poco carne, pero tengo ahí carne picada de pollo y eso, así que creo que voy a hacer eso. Voy a hacer berenjena al horno, así con mucha verdurita y un poquito de carne y eso. Creo que voy a hacer eso. Y me vaya a acompañar también el día de hoy, no sé lo que vamos a hacer, no sé si este vídeo va a ser muy largo con el haul este que he hecho ahora, pero bueno, sé que os gustan los vídeos largos, así que eso vamos a tener. Por cierto, me da como apuro grabar con estas uñas. Las tengo destrozadas, las tengo que hacer, pero es que, ¿sabéis qué pasa? Estoy haciendo la... revistiendo, como enseñé en el último vídeo, revistiendo la pared con piedra. Entonces, ¿qué pasa? Que no solamente es poner la piedra, sino cuando la pones tienes que limpiar la piedra. Claro, yo me pongo guante, pero eso no importa, la piedra es capaz de destrozar cualquier cosa. Entonces, siempre tengo las uñas ahora así como mal, el esmalte, si me las hago, porque me las estoy haciendo en casa, eso, porque no me duran nada. Pues se daña un poquito y todo eso, pero es de la propia piedra. Ya cuando termine ese proyectazo tendré las uñas mejor, pero ahora merece la pena. Eso también os lo tengo que enseñar, no sabéis lo avanzado que está. Ahora mismo no voy a enseñar nada porque hace muchísimo calor, no se va a ver nada, pero a ver si esta tarde cuando llegue a casa os lo enseño. O ya lo enseño, no, os lo voy a enseñar ya, porque puede ser que en el próximo blog o vídeo que haga ya esté la pared terminada. Así que se podría hacer ya una idea de cómo va. Va súper bien. Le queda muy poquito. Mirad esta pintaza. Ya va al horno. Aquí tengo, me ha sobrado masita. El relleno de la carne de la berenjena que le he quitado. Tiene cebolla, pimiento, ajito, champiñones. Y la carne de pollo. Todo hecho así, con tomate triturado, riquísimo y un poquito picantito, que le echamos un trocito de habanero. Y después he rellenado la berenjena, que ya está un poquito hecha, como veis, porque siempre me gusta hacerla un poquito más antes también. Antes de ponerle el relleno, la meto ya en el horno y la dejo ahí unos 10 minutitos así para que ya esté blandita, ¿veis? Y ya simplemente meterlo y gratinarlo. Mira esto, la pinta que tiene. Creo que ahora lo podéis ver mejor. Mirad qué pinta. Hoy me ha dado por los pendientes largos. ¿Sabes qué? Mirad qué bonito se ven, sobre todo estos así que tan larguito, doradito. Me he cambiado porque, bueno, vamos a salir. Tenemos que ir a comprar la piedra para hacer... Bueno, es que os tengo que contar, eso es otro proyecto. Tengo que hacer la ducha exterior, la ducha de la piscina. Y quiero hacerlo con piedra de pizarra negra. Porque ya veréis, ah bueno, creo que lo enseñé, en la zona del merendero exterior, las columnas las forré con pizarra negra. Entonces quiero hacer la ducha igual, como para que tenga un poquito así de... que se vea un poquito homogéneo. Entonces quiero hacerlo con la misma piedra, exactamente con la misma. Entonces tengo que ir al mismo sitio para comprar la misma piedra, porque al final las piedras, al ser algo natural, no siempre... Tú compras pizarra negra en diferentes sitios y puede ser diferente el tono, el subtono y todo eso. Así que tengo que ir al mismo sitio y comprarlo. Y después de comprar la piedra ya vamos a salir, a dar una vuelta, vamos a ir a cenar. Voy a pasar el día así, junto y tranquilito y feliz. Y me he cambiado para eso, así que os voy a enseñar el look. Un vestido súper bonito,
Así como de plumitas. Ay, no se enfoca. Ahora. Así como de plumitas negras. Súper, súper bonito. Pero para mi gusto me queda un poquitín, largo. Entonces, para hacerlo un poquito más corto, me he puesto este cinturón. Que es muy chulo. Hace mucho, mucho tiempo que no me ponía este cinturón. Y es muy bonito. Así que nada, este es el look. Me he puesto estos zapatitos. Y aquí está el bebé. Creo que no lo habéis visto, o sí, no sé. En el vlog. Hoy por lo menos no lo habéis visto. ¡Ay, qué guapo! Está guapísimo, mi amor. Huele súper bien. ¡Ay, qué bonito! El maquillaje es el maquillaje de siempre. El que hago todos los días de mi rutina de maquillaje normal. Y habéis visto lo morena que estoy de la obra, de trabajar fuera. Impresionante, ¿eh? Esta es la pizarra. ¿Veis? Realmente, dependiendo del sitio donde la compréis, puede tener un tono u otro. Incluso en el mismo. La misma cosa esta, puede haber algún tonito diferente, que algunos sean un poquito más oscuros, un poquito más claros, pero sí que aquí son más o menos del mismo estilo. Después hay otras que son estas, ¿veis? Que son más gorditas, que está muy guay, porque yo la chimenea lo hice con esta piedra así gorda, pero para lo que queremos viene muchísimo mejor y mucho más fácil, así que sea un poquito más fina, aunque realmente hay algunas, como veis, gorditas, pero voy a intentar no cogerlas. Y parada en Lidl. Vamos a probar esto a las 9 y pico de la noche. Ya vamos en dirección a cenar. Estaba grabando y se paró la cámara porque ya no tenía espacio en la memoria. Así que he ido borrando vídeos antiguos. Que eso, que vamos a cenar ya. Cambio de planes totalmente. Si escuché ruido, son las piedras que os he enseñado. Que hemos comprado y hacen así, una entre otra y hacen ruido. Bueno, eso, que cambio de planes. Íbamos a ir a una ciudad así de costa para comer cerca de la playa, después de un paseíto por la playa y todo eso. Pero es tarde, mirad qué hora es. Las 9:30 casi y ya el señor tiene hambre. Y cuando tiene hambre, hay que comer ya. Y si esperamos llegar al sitio, después buscar el sitio también para cenar y todo eso, vamos a cenar muy tarde hoy. Así que vamos a cenar por aquí. No sabemos qué vamos a cenar. A mí me apetece comida internacional. O mexicano, o indio, o algo así. Realmente, realmente, lo que más me apetece no hay. Porque me apetece un coreano. Pero aquí no hay. La semana que viene voy a Sevilla y voy a buscar un coreano. Porque me apetece un montón, pero aquí no hay. Estaba regando y me fui para atrás. Y ahora voy yo llegando a la parte de atrás y viene Isi llegando así. Y nos encontramos de frente.